Hola, hola, buenas tardes. Vamos con un nuevo contenido. Un saludo muy cordial para todos mis lindos y bellos suscriptores y para todos aquellos que no están suscritos, que se suscriban al final de este video. Vamos nuevamente con otro contenido. Aquí me encuentro en la entrada de Turicentro del lago de Apulo, centro recreativo de Apulo. Pues vamos a entrar por allí con una linda suscriptora que ha venido de lejanas tierras. En este momento está pagando ella allí, pero ahorita voy a entrar. Les quería enseñar aquí el panorama muy bonito, rodeado de árboles. ¿Qué ruta lo trae? Lo trae la ruta 15. Lo puede agarrar en el desvío de Apulo, en el super selecto de ahí por Bifrío, allá por las 5 de noviembre, en cárceles de mujeres. Ahí puede agarrar la 15. Miren, allá está el punto para la salida. Así es que le estoy mostrando aquí la entrada, y aquí están las pescaditas también, para las que les gustan las pescaditas. Quesadillas también. Cuajada con chile también. Sin chile y queso fresquito. Así es que se pueden acercar aquí a comprar cuajada con chile, quesadillitas. Y pescadita con tortillita. Limoncito. Y también, si quieren llevar a sus casas, son artesanales. Mire qué ricas están. Qué ricas se ven esas, las cuajaditas, y queso entero vende también. Ahí está, sí. Y pescaditas son las que quieran llevar para sus casas, y con tortilla. A dólar. Eso, qué barato están todavía. A dólar, barato, barato. Así es que se pueden acercar. Que vénganse para acá. Eso. Háganles la invitación allí a los turistas. Le hacemos la invitación a los turistas que vengan acá al parque recreativo de Apulo y consuma lo nuestro: pescadita con tortilla, sin tortilla, quesadilla, cuajada con chile, queso, y todo hecho acá en nuestro Apulo. Eso, gracias, gracias. Bueno. Gracias por su palabrita, gracias, gracias. Así es que vamos a presentar, bueno, yo voy a presentar mi documento único, porque de 60, déjenme decirle que de 60 años para allá ya no se paga acá. Vamos entrando, miren, aquí estamos ya dentro del Turicentro. Al parecer, como es un día fin de semana, domingo, ¡ay, qué lindo el panorama! Me encanta la forestación, miren. No sé si va a haber partido o gente que ha venido acá a jugar, porque por aquí está la cancha de los playeros. Pero aquí hay varios buses, mira, hay 2, 3, 4, 5 buses. Allá está el parqueo, miren, en la sombra, miren qué bonita. Allá está otro bus de la Libertad, una 102. Qué bonito panorama, bonito, bonito, bonito. Quizás me voy a ir al otro lado para irles a enseñar el panorama bonito, porque este es el primer video que vamos a subir para que ustedes vean y conozcan los lugares bellos que tiene nuestro El Salvador. Aquí nos vamos a ir a este lado para mostrarles las cabañas. Usted quiere descansar y no se quiere ir a bañar a las piscinas o al lago, miren. Ahí están las hamacas. Ahí están las hamacas, miren. Están las cabañitas. Allá a lo lejos están las piscinas. Vamos a ir a enfocar las piscinas. Esto está precioso. Precioso. Así que yo les hago la invitación que vengan a este lugar bellísimo. Que andamos de turista, de turista. Andamos mostrándoles el panorama. Miren qué chulos los árboles. Qué bonito, mire, grandes árboles. Que respiramos aire puro. Bueno.
aquí al parecer pues todavía no está funcionando este cafetín de doble planta. Ay, Dios. Si a usted se le olvidó la ropa o no trajo ropa o no tenía intención de bañarse, aquí venden también camisas, calzonetas, pelotas para que juegue, accesorios para los niños, neumáticos. Y acá pues también, si usted quiere comer acá bajo los árboles, hay comedores, si no quiere allá donde están los restaurantes. No los vamos a secar mucho a los restaurantes porque da copyright la música. Aquí estoy al lado de fuera mostrándoles las piscinas. Miren, es una piscina grande, está un tobogán para adultos y para niños. Miren qué bonito, allá están los toboganes. Allá están los toboganes. Aquí estamos fuera del entelado. Vamos a subir aquí para que lo puedan ver mejor. Si es que chulada de árboles, lo que más me gusta, la forestación. Bueno, pues vamos para donde se me adelantó mi amiga. Mi amiga suscriptora por allá adelante me está esperando porque estamos vamos a esperar otro colega que va a venir. Posiblemente él se ponga en vivo porque él hace en vivo. Yo solo video le voy a hacer ahorita. Aquí están los neumáticos, Gina, si quieren Gina, aquí hay de todo. Allá a lo lejos está otro comedor, aquí hay parqueo también, mire, para que parquee su carruaje, su carro. Así es que aquí andamos turisteando y mostrándoles este bellísimo lugar. Yo sé que varios colegas han venido a hacer videos, hasta subidos en una lancha, pero ya ustedes ya conocen más o menos, ¿va? Pero espero que me apoyen viendo este video. Miren, ahí está otro comedor. Ahí puede poner hamaca, seguimos aquí. Aquí le venden cócteles, pupusitas. Estamos mostrándole aquí el panorama de los árboles. Miren, ahí estamos. Miren qué bonito, miren. Lindísimo. Bonito, bonito. Este parqueo es grande, mi linda gente. Ahí está un... Se puede tomar foto ahí donde están esos. Ese tiburón o pescado. Los cisnes. Ay, miren qué bonito, qué bonito. Miren, aquí les voy a enfocar esto. Está rodeado de árboles. Así es que los vamos a alejar un poco de por aquí, porque allá a lo lejos me va a salir una música. Hay música y con música no podemos hacer video, porque nos da derecho de autor. Así es que los vamos a alejar un poco acá. Les vamos a mostrar aquí donde venden pescaditos. Si usted quiere comer solo con pescadito, usted puede comer solo con pescadito y tortilla, no hay ningún problema. Miren, allá está otro bus. Yo no sé si en verdad son excursiones o va a haber fútbol, no sé, pero día domingo se llena. Aquí hay otra venta de calzonetas, neumáticos, toallas, todo lo que usted quiera y que se le haya olvidado. Aquí le venden tortas, hamburguesas. Aquí vamos a ver si no me da copyright. Vamos a cortar un poco, vamos a caminar aquí un poco, vamos a ir a mostrar la cancha para ver si va a haber. Según veo, esto está cerrado, no va a haber fútbol, pero les podría mostrar solo de por lado de fuera, porque no está abierta la cancha. Miren, aquí también hay parqueo, ve. Si usted no le parece allá al parqueo, miren esta calle adoquinada, qué bonita. Aquí, acá también usted puede venirse a bañar, poner hamaca ahí por los arbolitos.
Esta es la entrada, la callecita para la cancha de fútbol de arena, playera. Como les dije, estábamos esperando a un colega y ya viene ya el colega allí con la amiga quien nos invitó a este paseo turístico bonito. Aquí está Violeta Torres, quien es la que nos ha invitado a este lugar bellísimo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Blanquita, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece este panorama de aquí del lago de Apulo? Bueno, me parece muy bonito porque yo lo visité hace más de 40 años y todo, bueno, antes no estaba todo esto, pero veo todo bien, bien cambiado, pero está bonito. Por eso es que se llena ahora, ¿verdad? Sí, se llena. Sí. Pues mira que me regresé para acá para encontrarlos porque hay música allá y me va a dar copyright. Y bueno, ella tiene su canal. Y suscríbanse todos mis bellos suscriptores, suscríbanse al canal de Violeta Torres. Ella inicia su canal y es una gran persona, es una mujer muy emprendedora y muy generosa. Así es que suscríbanse por favor allí, es gratis, no les van a cobrar nada la suscripción. Y apóyenla viendo sus videos para que llegue a la vista, porque todavía le falta para cumplir requisitos poder monetizar su canal. Pues ya que ella es muy generosa, va a ser un canal de mucha bendición. Así que un saludito que quiera mandar. Bueno, mi nombre es Violeta, mi canal se llama Violeta Torres SB. Uh-huh. Y bueno, aquí soy amiga de mi colega Blanquita Lacopo. Uh-huh. Somos amigas y colegas. Y también aquí con mi amiga Isaías Blog. Isaías Guardado Blogs, él también es mi amigo. Pues a él estábamos esperando, como les decía al inicio del video. Aquí tenemos ya a Isaías junto con Violeta, que también es un invitado muy especial, junto con Blanquita Lacoco. ¿Qué tal, Isaías? ¿Una palabrita bien, ahí? Bien, aquí a disfrutar, venimos ahorita a lo que es el lago de Apulo, a ver el ambiente de las personas turistas que vienen acá cada día más aquí a Apulo. Uh-huh. Sí. ¿Cómo se siente de ser invitado especial por esta gran youtuber aquí? Yo me siento feliz de estar al lado de ella, acompañándola donde ella vaya, la acompañamos a ella. Isaías tiene su canal que se llama Isaías Blog. Sí, Isaías Blog. También pueden suscribirse los que no están suscritos y seguirlo en sus videos. Así es que se les agradece mucho y ese dedito arriba. Nos vamos a quedar hasta acá en este video porque allá en la orilla del lago pues hay música, pero vamos a ver cómo grabamos allí el lago mientras no haya música. Vamos a caminar a ver si logro enfocar el lago, porque si no, solo el panorama de la forestación es enfocado. Así es que vamos a disfrutar, vamos a ver si no hay música y vamos a mostrar el lago. Aquí vamos mostrando, miren el agua, ya va una lancha. Miren qué bonito, ¿ves? Ahorita que han apagado la música, he aprovechado. Y allí, miren, ahí están las ramaditas, los kiosquitos de palmera. Así es que espero que les guste este bellísimo lugar. Y nos vemos en próximo video porque vamos a cortar aquí. Ya más o menos les he enfocado aquí el lugar. Ajá. Sí. Así es que, pero hasta aquí lo voy a dejar porque ya van a empezar a tocar. Sí, es lo que me quería bajar. Ah, pero de aquí lo puedo enfocar. Sí, hacer el cierre. Ajá. Vamos a hacer el cierre de este video. Espero que les guste. Dejen su like y suscríbanse. Y los que no están suscritos, suscríbanse. Gracias, gracias por apoyarme en mi video. Bonito panorama. Miren, si usted ahí puede traer un su kiosquito, la gramita. Si no quiere el lago, pues ya les enfocamos las piscinas. Así es que ahí se pueden bañar la orilla del lago. Dar su paseo en lancha. ¡Bendiciones! Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Un saludito para darle fin al video antes de que ponga la música. Un saludito que quiera mandar a alguien muy especial suyo. Ah, yo un saludo para mi hermano Jaime Mojarás, que está en Los Ángeles. Y él sigue a Blanquita, sigue a todos. Aquí le encantan los videos. Le encanta ver a todos aquí, a la gente. Pero, bueno, le gustaba por los bailes, ¿verdad? Pero como ahora quitaron los combos,
Pues mi modo. Ajá, pues mi modo. Mi modo. Sí, así pero es que... Es como que lo quieren abrir, que quieren para, dar tres cumbos, sí. Y para mi nieto, que él siempre está viendo también mis videos y yo le enseño los suyos, mi nietecito Caleo. Así es que... Y ya saben, va a suscribirse al canal de Violeta. Torre. Es Torres. SB. Violeta Torres SB. Ajá. A suscribirse y a ver sus videos. Y a compartir. Y a compartir también. Eso. Y la lancha, ¿cuánto vale el paseo a la lancha? Pues muy caro está. Usted le puede cobrar 15 pesos el viaje, la media hora. 15, la media hora. Ay, Dios mío, qué barato estaba. ¿Hasta dónde? ¿Hasta la isla o qué? No, aquí lo lleva uno. Ah, ya le subí. Por la isla del amor. No, solo aquí alrededor, dice. Hasta allá la isla, ¿cuánto cobran a la isla de? Cuesta 30. De los patos, 30. Ah. 30, pero ya los esperamos media hora. Ah, ya. Y aquí el de $15, ¿cuánto tiempo hace? Es media hora. Media a hora. Parar por aquel último cerro que está allá, ¿ves? Ah, sí, ya lo veo por allá, lejos. Ahí pasamos por la isla de la Morla, porque ya le diré la luz del mundo, Cantón Apantino, Las Pedreras. Ajá. A pasar a la par de cerro. De ahí lo venimos por lo hondo, a dejarlo aquí mismo. Ahí vamos a estar pendientes de esos buenos precios que los está haciendo. Bueno, pues un saludito que quiera mandar. ¿Cómo se llama su lancha? ¿Todas tienen nombre? Bueno, la lancha se llama Marinita y yo me llamo Dima. A quien he llevado aquí en mi lancha es la Lucy. ¿Lucy Calleja? Esa, cabal. Ah, ya. Ella la he llevado en dos veces. En dos veces. Entonces ahí salúdenme, saludo a todos los... Toda la gente que quiera venir a pasear en lancha, pues aquí estamos a la orden. Vaya, pues ahí vamos a estar pendientes. Gracias por la invitación. Y suscríbase al canal de Blanquita La Coco. Y al canal de Violeta Torres SB también. Bueno, estamos aquí. Un saludito especial que quiera mandar. Aproveche, está en cámara. A toda la gente que está fuera del país, que ya me conoce, que son amistades, pues yo les envío un cordial saludo, pues. Y deseándolos pues que se encuentren bien, eso, donde quiera que se encuentren. Así y cuando es. Vengan, pues aquí estamos a la orden para hacerles el paseíto en la lancha. ¿Puede dar su número por si alguien quiere buscarlo? Bueno, mi número es el 7426-3609. Eso. Ahí puede contactar con Dimas. Dimas se llama. La lancha Marinita. Dimas y la lancha Marinita, eso. Así es, correcto. Ahí dio él su número para que alguien lo pueda contactar a buen precio. Gracias, gracias por esa palabrita, gracias por todo. Bueno, gracias a usted también por tomarme en cuenta para esta entrevista. Gracias, gracias a usted que me dio esta entrevista. Le agradezco bueno, mucho. Pues, estamos para servirle. Gracias, gracias. Que tenga buen día. Gracias igual. Gracias. Nos vemos en próximo video. Adiós, adiós.